Damos inicio a la sesión ordinaria número 57. Antes de comenzar, le quería pedir al Consejo la solicitud para aprobar un punto de tabla. Francisco, ¿tú lo puedes explicar? Sí, es un punto relacionado con una solicitud que hace CERVEL a propósito de el periodo electoral que se viene en abril, mayo de este año, y a propósito de la disponibilidad de los espacios para instalar la propaganda electoral. ¿Cuáles son los que están disponibles y dónde realmente y efectivamente se pueden instalar? Mediante el cual se pidió también un oficio a la DOM para ver cuáles eran estos espacios. ¿Ya? Seguridad Pública, tengo entendido que es el encargado y que va a realizar la presentación ahora. O sea, si es que el Consejo autorizara este punto. Exactamente. ¿Eso es lo mismo que anteriormente? Se supone, Claudio, yo no sé, Claudio nos va a contar. Sí, ¿aló? Pero de todas maneras tienen que quedar... ¿Aló? ¿Me permite ¿sí? un segundito? No es que porque estén establecidos anteriormente sean los mismos. Yo creo que nosotros debiéramos, los que hemos estado en campaña, en las distintas campañas, hay lugares que realmente no sirven absolutamente de nada. Entonces yo creo que con la presentación veremos si podemos hacer alguna modificación o aceptamos lo que nos van a proponer. Alcalde, ¿me permite? Sí. Mira, yo creo que se ha hecho reiterativo el envío de información a última hora. Yo no tengo, ni siquiera lo he visto, yo confío en que se envió el correo, no he tenido oportunidad de leerlo, pero yo creo que a lo menos, así como se manda la tabla con 48 horas de anticipación, a lo menos aquí también debieran todos los documentos que se van a ver, aunque sea por entrega, en la sesión que corresponde, tener la deferencia de enviarlo con mayor anticipación. Perfecto. Entiendo sí que esto era entrega solamente, o sea, igual es algo que se puede discutir en el minuto que... Entiendo que no tiene discusión, es solamente la entrega. Perfecto. ¿Ya? Pero es que ya, ha sido reiterativo de que recibimos documentos, inclusive cuando parte la sesión. Alcalde, si me permite, yo también lo traía en mi apunte. Estoy totalmente de acuerdo con Luis y creo que la mayoría, o todos estamos de acuerdo. No, alcalde, sí. Ve la posibilidad que sea con esas 48 horas, el día martes de la tarde, como se envía la mayoría de los documentos. Bien, en ese sentido vamos a recoger su solicitud. Siento que no hay ningún inconveniente en todo caso y que es una cuestión más que nada de formalidad. Entiendo que necesiten con anticipación y que los tengan a la vista para poder revisarlo y comentarlo. Así que voy a hacer la salvedad del tiempo para que en una próxima oportunidad puedan tenerlos con anticipación. Gracias. ¿Qué sesión es esta, verdad? 57. Claudio, te damos la bienvenida. Hola, Claudio. Hola, somos todos oídos. Ahí sí, creo. Muy buenos días, alcalde, al consejo, a todas y todos. Tenemos la solicitud de que ustedes puedan, primero, ojalá haber tomado conocimiento, sé que fue con muy poco tiempo, respecto de los espacios públicos que se destinan para la propaganda electoral, ¿verdad? Y que están en este caso previéndose para las actividades electorales que ocurrirían dentro de los meses de abril y mayo y o
No, y noviembre de 2023. La idea es que como comuna mantengamos los mismos espacios que se han definido, ¿verdad?, en los procesos anteriores, y que, porque de esa manera tenemos la capacidad, por un lado, de controlar, ¿verdad?, la instalación de la propaganda electoral. El CERVEL y la Oficina de Inspección, ¿verdad?, de Propaganda también tiene conocimiento previo, y eso nos facilita darle orden, ¿verdad?, y que no se nos escape este tema de que empiece a aparecer propaganda electoral en otros sectores que no son los autorizados, etc. Por esa razón es que estamos manteniendo la solicitud de los mismos lugares que ustedes aprobaron para los procesos desde 2021 en adelante. El Consejo, perdón. Lo que pasa es que nos planteó el tema nuestro alcalde y obviamente por eso estás acá, pero tenemos una sugerencia, uh-huh, ya de ver la posibilidad, si es viable, por supuesto, de ver algunos puntos que se considera que no son muy estratégicos, entonces queríamos plantearlo si es viable. Te fijas, es lo que estaba planteando Luis, y después se sumó Sebastián, ya. Y bueno, lo hemos conversado, pero todo eso hay que analizarlo. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para entregar esta respuesta? Hoy día. Claro, lo que no significa que se puedan hacer modificaciones o ingresar sugerencias de modificación al servicio. Lo que necesitamos hacer nosotros es que se tome conocimiento por parte del Consejo Municipal que está abierto el proceso, ¿verdad?, de determinación de los espacios públicos para propaganda electoral, que toman conocimiento de aquello, que autorizan que esto se haga. Nosotros notificamos a CERVEL y en principio notificamos los lugares regulares, que son los que ya hay. Pero en el tránsito de aquello podemos nosotros incorporar modificaciones, que eventualmente vamos a tener que hacerla. No eventualmente, sino que vamos a tener que hacerla, porque en el caso de la entrada a Pirque, lo que es la franja del sector de Villa San Ramón, que está autorizado, hoy día hay una intervención ahí, ¿verdad? Tenemos un proyecto en curso que va a aumentar, etcétera. Entonces la franja esa tiene que establecerse más al poniente del mismo eje. Entonces esas modificaciones se pueden incorporar y en ello podemos incluso eventualmente sugerir un nuevo punto de instalación de propaganda electoral. Ahora, cuando eso ocurra, el Consejo va a tener que ratificar ese nuevo punto, ¿verdad? Porque aquí la idea es que la participación sea político-democrática. Ustedes que son representantes de distintas vertientes, ¿verdad?, puedan opinar cómo quieren que en el territorio de la comuna se exprese la propaganda electoral. Entonces, por ello es que ahora cada vez el Consejo va a tener que ratificar los lugares o si propone uno nuevo, que tenga el consenso del Consejo para que así sea y nosotros poder incorporar esto al CERVEL y entonces se pueda posteriormente oficiar y oficializar los puntos de propaganda electoral, en este caso para Pirque. Pues nada. Y perdón, yo venía corriendo, por eso estoy como medio acelerado. Estaba en otra cosa. Toma agüita. Estábamos en dos cosas. Una, estábamos en una reunión del bienestar, que hemos ido avanzando ahí con tareas importantes, ¿verdad?, en vista de la apertura de nuestro casino, con algunas herramientas que nos entregó el alcalde, ¿verdad?, para poder mejorar esa calidad de servicio para todas. Lo que pasa es que con la plata del Frigem se destinó para arreglar el casino, una parte, digamos, así que debería quedarse, hacer un proyecto bonito. Así es, entonces estaba en reunión del Comité de Bienestar, porque soy representante del comité, pero además estábamos dando inicio a una actividad conjunta con Carabineros, con los servicios OS-10, OS-14, ¿verdad?, OS-10, OS-7, perdón, y junto al comisario, para una jornada Stop en la Comuna, que es una jornada de fiscalización transversal. En distintos puntos no vamos a dar detalles, pero vamos a estar durante todo el día y durante algunos días aumentando, ¿verdad?, la fiscalización. Y estos días... sacando más partes, claro. Lo que estamos haciendo es tratando de proteger la comuna. Pero claro, esa es la lectura, que andamos sacando puros partes, ¿no? Sí, Claudio. La partida está siendo en este minuto, acá en el frontis del acceso a la Niña con Chaitoro, pero vamos a estar cubriendo toda la comuna como lo hemos hecho en fechas pasadas. Alcalde, eso es lo que le iba a decir para presentar esta Claudio. Han habido muchos partes aquí en la salida de Santa Isabel.
¿cierto? Sí. Que yo encuentro que es mucho más factible salir ahí que salir en el Cefán. ¿Por qué? Porque en el Cefán no se ve. Por el tema de las placas que hay. Entonces yo creo que debiera haber un perdonazo transitorio, que la gente doble ahí. Aunque no debiera. Claro. Pero yo he doblado ahí en el Cefán y es mucho más complicado dar la vuelta que en el Santa Isabel. Claro. Sí, no, de todos modos, pero ese es un tema que va a quedar regulado con el proyecto que está en curso, ¿verdad? Que es la ampliación de las calzadas con esta desaceleración. Que lleva más de un año sin ser ejecutada. Claro, bueno, pero está en pleno desarrollo hoy día y eso va a mejorar, ¿verdad? La salida, ese no retorno, que usamos como retorno desde Santa Isabel. Pero debiera mejorarse, evidentemente. Antes que se me vaya, con respecto al casino, ¿el casino se va a licitar o la municipalidad lo va a administrar? No, es del bienestar municipal. ¿Ellos van a cocinar o van a almorzar? Más adelante, ahí definimos tres etapas. Sí, no, y más adelante esperamos volver a preparar las cazuelas, las carbonadas y todo, pero hoy día estamos en una etapa de recuperación del espacio post-pandemia, todavía hay medidas sanitarias en curso, entonces... En la etapa 3 vamos a llegar a eso, pero es mucho más adelante. Yo les cuento solamente que estamos avanzando en ello y que es súper bueno para nosotros. Eso. Gracias, qué bueno. Buenas noticias. Gracias. Claudio, entonces, ¿estaríamos listos? Sí, ya. Hay que someter a votación. Por eso, ¿está aprobado? ¿Está aprobado? Sí, ya. Okay. Muchas gracias, concejalas, concejales. Ahí. Gracias a ti. Nos vemos. Sí, de todo. El punto 2, nos toca ver el tema de patente. Sí, don Marcelo Grillo está encargado. Perdón. ¿Está la Marcelo? Sí. En los puntos de 2 y 3 de la tabla, don Marcelo Brito es el encargado de la exposición. ¿Salió de la lista el tema de los pagos de azul rechazados? Sí. Se van a haber dos fórmulas. Una, que el alcalde hace un listado que lo propone el consejo para rebaja o condonación, y la otra es que vaya directamente a un juzgado policial. Bueno, ahí veremos cuál. Habría como alguna experiencia, ¿no? En otro lado. No, no, porque no, esto no va. Una ley, para sincerar en el fondo el presupuesto. Porque todo eso que está en deuda viene todos los años del presupuesto. Y es plata que es incobrable. Entonces, ¿qué hago? ¿Está el presupuesto? Y eso lo que está en el servidor no paga. Hombre, por lo tanto. ¿No lo seguís cobrando afuera? No, después, en el fondo, para sincerar el presupuesto del. No, si lo entiendo, yo entiendo que al sacarlo, toda esa gente no va a no va a Hay que ver otra forma de que la gente realmente cumpla. Saco de la contabilidad para que no me quede con la deuda, pero esa deuda igual hay que cobrarla y la recuperamos. Si una vez que se recupera, pasa a... ¿Cuál es la fórmula para que la comunidad y las personas tengan, porque la gente sabe que no quiere pagar? ¿Ese es otro tema? Marcelo. Buenos días. Joaquín, estoy en consejo, termino y te aviso, disculpa. Ah, no, sí. Pero falta que se vote en la. Don Marcelo, muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos qué nos va a presentar. Buenos días. La verdad que es un poquito repetitivo mi discurso, porque vengo con tres memos. El primero, que es el 25, corresponde a un nuevo grupo de patentes de alcohol que son las del proceso de renovación, que eran los rezagados del proceso anterior. Con esto completamos prácticamente el 99% de las patentes de alcohol. Nos queda un rezagado todavía que está comprometido a traer a la brevedad los antecedentes
está informado de que obviamente no pasaría en el proceso de enero y que por lo tanto tiene que asumir las consecuencias de hacerlo en febrero ya, porque ya para el proceso presente no alcanza, pero es uno solo. No necesariamente. O sea, lleva los recargos de la, asociados a la patente por el pago fuera de plazo una vez que esté aprobada. La multa se aplicaría en el caso de que él incurra en falta por vender alcohol en el periodo en el que la patente no está renovada. Ya, esa sería la, en el caso de que incurra en esa falta. Entonces, el memo 25 tiene 8 patentes que corresponden a 4 contribuyentes, si no me equivoco, 4, 5, 1, 2, 3, 4, que es para renovar las patentes de alcohol. Presentaron su certificado de antecedentes, presentaron su declaración jurada y, por lo tanto, la idea es poder consultar si ustedes aprueban la renovación de este pequeño grupo de patentes que corresponde a los rezagados de del proceso anterior. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta, alguna observación, algún comentario. Sí, ellos renovación. Cumplen con la normativa, así que sí. Se vio todos los antecedentes. Claro, y no hay nuevas, son todos... No, son del proceso anterior y que habían quedado en el fondo rezagado. Exacto. ¿Ya? O sea, está eso. Ok, los cuatro sí. Están ok. Sí. ¿Sí? Claro, claro. ¿Sí? Sí, ¿lo aprobado? No tengo problema, sí. Ya. Lo Arcaya pasó en el proceso anterior, estuvieron dentro del plazo. Sí, así que en esto no hay nada que la comprometa. El memorándum 26 y 27, yo presenté en el último consejo del año 2022 los mismos montos, los mismos periodos, los mismos conceptos, pero... Se me hizo una observación por parte de control a través de... O sea, ya en agosto yo podría haber hecho este trámite, o en diciembre, para el caso del aseo, podría haberlo hecho. La Contraloría dice que tiene que ser año calendario. O sea, yo no puedo hacerlo dentro del año del vencimiento, sino que tengo que hacerlo al año siguiente del vencimiento. Por eso que no me servía haberlo hecho en diciembre, sino que tengo que hacerlo desde enero para adelante. Así que vuelvo a consultar, son los mismos conceptos, los mismos valores, los mismos periodos, pero obviamente se los consulto ahora en el año 2023 porque tengo que aplicarlo para... 5 años o 3 años del 2022 hacia atrás. Entonces, pido la ratificación de la aprobación que se hizo en el fondo la vez anterior para volver a autorizar. Sí, 26 y 27. Uno por el de 26 es por patentes comerciales. Y el, ¿cuánto es el valor de patentes comerciales? Son 201.648. Y el de aseo son 35.241. Ya, lo que le explicaba la vez pasada es que esto no es necesariamente algo que se vaya a dejar de cobrar, sino que se sigue el proceso, sino que se cambia de una cuenta contable para no afectar el presupuesto, no afectar las otras cuentas. ¿Ya? Eso. Así que no sé si hay consultas, observaciones. De que no hay que cancelar esa deuda, que esa deuda igual sigue. Claro. No sé si se aprueba, se rechaza, comentario. Sí. Sí. Ya. Yo apruebo. Eso. Ya. Sí, no, pero a mí me está hablando por interno, así que me habría dicho que no. Sí. Que no. Ya, estamos. Gracias, ahí. Marcelo. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Hasta luego. Estaba de mamá la Consuelo. Le quería, lo que pasa es que la próxima semana hay encuentro de los municipios de M-Sur. Yo no voy a estar, entonces el consejo debe designar una persona que represente a Pirque. Generalmente estaba yendo Luis o la Marina, entonces hay que ver quién puede, es él. ¿Tú tienes la fecha? Sí, yo creo que la Marinita nueva. ¿A qué? La Marinita nueva debería ir. Alcalde, sobre este tema yo planteé tiempo atrás y pedí información al secretario municipal de que nosotros participamos en varias asociaciones. En la Asociación Chilena de Municipalidades, en los municipios rurales, en esta Asociación M-Sur, en los municipios presididos por el alcalde Alexandre. Pregunté cuánto era el costo que significaba cada una de estas integraciones de nuestro municipio, si estábamos al día en los pagos y cuáles eran los beneficios. M-Sur, yo asistí a un par de reuniones, pero veo que lo que no sé cuánto estamos pagando ni cuánto estamos recibiendo de beneficio. Entonces yo lo puse en como tema, no se me ha contestado,
Entonces yo creo que hay que revisar la permanencia a tantas asociaciones, porque eso significa gasto y hay que ver gasto-beneficio, teniendo en cuenta que la situación económica, como usted nos ha planteado, alcalde, para este año es bastante crítica. Sí, don Luis, en ese sentido yo no tengo la información disponible en este momento, ¿ya? Lo que no significa que se la pueda proporcionar. Disculpa, se la pedí yo al secretario municipal. No, usted no está. Sí, no se preocupe. Es decir, al administrador municipal. Perdón. Ay, perdón. No estoy haciendo referencia en todo caso a aquello. Me refería a que no existe inconveniente. Yo creo que en proporcionar esa información, ojalá obtenerla para el próximo consejo. Entiendo que tenemos un tiempo a lo menos prudente para poder ponerla sobre la mesa. Y dicho eso, voy a referirme a particularmente al punto 4, ya que es esta invitación. Ya es la asamblea ordinaria la que hace la invitación. Este es un requerimiento que una invitación, ¿verdad?, que ingresó por la OIRS. Es para el día miércoles 18 de enero de este año en curso, a las 18 horas, y ahora se va a realizar en el Estadio El Llano, ya que está ubicado en Fernando Lascano, 1425, en la comuna de San Miguel. En ese contexto se van a tratar 4 puntos, ¿ya? Se van a hablar acerca de la lectura del acta anterior, informe de la presidenta, informe de avance de su gestión y otros puntos varios. Y en ese sentido se propone entonces la representación por parte de uno de los concejales en esta asamblea. ¿Cuándo, Luis o Marino? ¿Tú no puedes? De San Miguel. ¿Concejal Ulloa? Va a comer bien. Hay de todo tipo. Sí, sí. Sí, pues te viene a buscar ya. Ya. Sí, no, ahí lo. Sí, Carolina Meri se preocupa de avisarte. Ya. Entonces, concejal Ulloa nos representa en eso. Punto 5, entiendo que ustedes también los tienen en su poder y corresponde a una norma transitoria que existe, que por ley hay que informarla que sigue. Y, así que yo no sé si hay más alguna pregunta al respecto. ¿Cuál? ¿No? En la norma, entiendo que ustedes se les envió por, sí, por correo electrónico. Sí, que es la norma. Sí, le puedo decir a la gente de salud que venga si quieren, pero el fondo es autorizar algo que ya está autorizado y que este año también en conversaciones con los gremios se va a congelar, o sea, tampoco tiene mucho relevancia este tema. Alcalde, si usted ayer lo dijo, vamos a, ¿cómo se llama?, autorizar algo que está autorizado. Todos estos convenios que son como tipo convenios, ¿cierto?, que o beneficios que reciben los funcionarios de salud. Hay una conversación previa con la Asociación de Salud, sí. Ellos están de acuerdo, porque el año pasado hubo un problema que ellos no están de acuerdo y tampoco tenían ni idea de que habíamos aprobado algo que ellos no querían. Eso se conversó después con la asociación, con los representantes. Entonces, de repente, claro, uno, ¿cómo podemos saber nosotros los concejales que ellos están de acuerdo de lo que dice ahí? Lo que pasa es que, concejal, ya que está el director de salud y el director de finanzas, es una norma transitoria que permite dar algunos beneficios. O sea, a eso se refiere. Yo prefiero que tú lo expliques con mayor detalle. Sí, muy buenos días a todos y a todas. Se trata del artículo 45 que está contenido en la 19.378, que es la norma de la atención primaria. Y se trata de algunos recursos que están contemplados dentro del presupuesto que ustedes han aprobado en diciembre pasado y que significa una cantidad de recursos que están dentro de la estructura de las remuneraciones del personal de salud. Este es un tema que se ha venido trabajando acá en Pirque hace bastantes años y que va en directa beneficio de los trabajadores de la salud. Este es una asignación que es tremendamente importante para
para regular, digamos, los sueldos, por ejemplo, de los médicos, que son bastante bajos y que en algún minuto esto es un incentivo para que puedan venir a trabajar a centros de salud tan rurales como Principal, por ejemplo, que es re difícil encontrar algunos médicos. ¿Qué se hizo? Independiente que tenemos una situación financiera bastante compleja, y lo que pudimos nosotros hacer como propuesta es mantener los montos que se están asignando o se están pagando el año pasado. Por lo tanto, no ha cambiado nada. Y a su pregunta, concejal, nosotros nos hemos reunido en forma semanal con la asociación. Ellos están tiempo, pero podemos hacerle llegar las actas de las reuniones que nosotros hemos tenido con la asociación y que ellos no han dado el visto bueno, digamos. Independiente de que esta conversación la estamos ofreciendo, pero entendiendo que esto es una facultad que tiene el municipio. Uh-huh. Eso. Claro que yo lo deseaba a modo de que el año pasado se nos dijo lo mismo, que ellos estaban de acuerdo, que habían aprobado lo que ustedes le habían ofrecido, algo ahí. Y después conversamos con ellos y no tenía ni idea. Entonces eso es lo que uno le queda en cuestión porque... Claro, pero esto, concejal, esto es referente a un artículo nomás, no tiene que ver con lo que le hayamos ofrecido. No sé lo que significa, pero si usted ya dice yo un beneficio, y muchas veces ellos no están con lo que le decimos, porque es muy poco lo que dan, o sea, yo no aprobaría por mi parte algo que no me quede claro. Yo primero quiero, si me permite, señor alcalde, quiero leer el artículo específico, ¿ya? Porque dice mucho respecto de la naturaleza de lo que estamos aprobando. Dice: con la aprobación del Consejo Municipal, la entidad administradora podrá otorgar a sus funcionarios asignaciones especiales de carácter transitorio. Dichas asignaciones podrán otorgarse a una parte, a la totalidad de la dotación de salud, o fijarse de acuerdo al nivel y categoría funcionaria del personal de uno o más establecimientos dependientes de la municipalidad, según la necesidad del servicio. En cualquier caso, dichas asignaciones deberán adecuarse a la disponibilidad presupuestaria anual de la entidad administradora. Estas asignaciones transitorias durarán máximo 31 de diciembre de cada año. O sea, lo que le quiero decir es que esta es una facultad absoluta del municipio. Independiente de aquello, nosotros entendemos que como una forma de buena gestión incorporamos a la asociación y efectivamente le puedo garantizar que ellos están en conocimiento de este artículo. Independiente de aquello, les quiero comentar que cambia la presentación, pero los montos son absolutamente idénticos a los que ellos venían percibiendo durante el año recién pasado, y se ajusta al marco presupuestario que hoy día disponemos para entregarle. Lo que pasa es que la palabra es taxativa, podrá, y en la medida que hayan recursos. Es decir, aquí lo que estamos aprobando es algo que no se puede o no se puede hacer efectivo. El podrá no es deberá. Así es. Entonces yo creo que ahí tenemos una dificultad, porque a la final nos van a decir a nosotros, ustedes aprobaron esto. Pero la palabra dice podrá, y de acuerdo a los a la disponibilidad que tenga la corporación, en este caso salud. Y sabemos que también está en una situación muy difícil, entonces estamos creando una falsa expectativa. No sé si tú coincides con eso, pero es taxativo, podrá. No, concejal. No deberá. Yo lo que nosotros hemos hecho en forma muy responsable es mantener el monto que hoy día le estamos pagando en forma líquida respecto del artículo 45 en todas las categorías. Hoy día nosotros nos ajustamos al presupuesto que ya está aprobado por la municipalidad hacia la corporación. No son recursos adicionales lo que estamos pidiendo, sino le estamos pidiendo, porque la ley así lo señala, acuerdo de consejo para ocupar esos recursos en lo que se ocupó el año pasado, se ocupó el año antes pasado, que es entregarle asignaciones especiales que van a complementar el trabajo o la remuneración que los funcionarios tienen en todas las categorías. Por ejemplo, que un médico quiere desplazarse al principal no es tan fácil por las remuneraciones que tienen. O sea, es mucho más caro para un médico, un dentista,
trasladarse al principal que a un servicio de salud en el mismo acá el Llano o de Puente Alto. Entonces, por ejemplo, con eso se puede nivelar ciertas rentas que te permite poder tener profesionales que quieran trabajar, o si no, no... Alcalde, yo lo entiendo perfectamente cuál es el espíritu de esto, pero llegado el momento en que la situación se ponga difícil, realmente difícil. Más difícil, este beneficio, ¿para qué nos vamos a mentir? No se les va a pagar a los funcionarios. Entonces, es más taxativo que deberá que podrá. Sí, en ese sentido me gustaría hacer una precisión en el sentido legal, ¿ya? ¿Por qué? Porque hizo lectura el artículo 45, y en ese sentido el término taxatividad dice relación con restringir cierta cuestión a un marco que la misma ley otorga. En este sentido, la palabra taxatividad siento que no ha sido empleada de buena forma, ¿ya? Más bien dice relación con lo que nos señala el artículo 1 del Código Civil, en el sentido que la ley puede mandar, prohibir o permitir. Y en este sentido, la expresión podrá dice relación con un carácter permisivo, más que taxativo, ¿ya? Dicho eso, ese sería... Pero legalmente también está el argumento que dice podrá, que no es deberá. Claro, es que por eso no establece un depende, deber. Depende para qué lado se pueda... Pero eso, lo que pasa es que el emplear la expresión taxatividad respecto de este punto no es correcto, ¿ya? En el sentido de que no está restringiendo su aplicación a cierta forma, sino que más bien está dando una norma permisiva, es decir, se puede aplicar o no se puede aplicar. Y eso quedará a criterio de quien tenga la facultad de aplicarlo. La facultad, claro. O sea, obviamente, y entiendo que hay una conversa también, que esto se congela, que no van a haber más... Así es, sí, actualmente. Yo insisto, el acuerdo que nosotros hemos elaborado se da o se circunscribe en un contexto de responsabilidad con los recursos que hoy día tenemos. Esto no va a cambiar absolutamente nada respecto de lo que nosotros venimos haciendo y de lo que se le ha pagado durante todo el año 2022 a los funcionarios. Por lo tanto, sí tenemos la certeza de que es nuestra voluntad seguir dándole estos recursos a los funcionarios de salud. Para finalizar, alcalde, yo estoy totalmente de acuerdo con estos beneficios, todo lo que haya en mayor remuneración para los funcionarios, bienvenido sea. Pero... Lo digo porque llevé a mi hijo y me atendieron estupendo, pero no tenían de calmante, no tenían calmante, lo fui a comprar yo. No importa nada, pero yo me imagino que para otra persona, que es parte de, porque yo era colá, me cobraron aparte, pero para la persona que realmente atiende, ayer fue una señora que se cayó, no la podían suturar, no había nada, ningún analgésico, entonces me preocupa, digo, ¿van a pagar esto o lo van a tirar para allá? Porque uno no sabe, si en el fondo reclaman todos los días. La gente, todos los días. Sebastián, alcalde, estaba Sebastián, pero yo también quiero solicitar la palabra. Sí, no, yo creo que es súper importante para el Consejo el que vengan gente que maneja el tema especialista a poder exponerlo. Me queda claro, por ejemplo, que la asociación está de acuerdo, que eso es súper importante, que participó en estas conversaciones. Me queda claro también que un beneficio directo para poder captar es un incentivo para el área de salud. Para mí el punto que era crucial es lo que usted acaba de decir, ya, lo que usted señaló, que esto está dentro del presupuesto. Ya no hay ningún tipo de desequilibrio, ningún tipo de desbalance, sino que ustedes lo tienen claramente definido dentro del presupuesto, así como fue en años anteriores. Entonces creo que si ustedes nos plantean responsablemente ese punto, no habría ningún problema de mi parte. Concejala. Sí, estoy de acuerdo con las exposiciones de mis colegas. Me preocupa un poquito el sentido cuando nuestro director de salud indica que esto es para mejorar los sueldos de nuestros médicos que vienen de lejos y que no quieren a las áreas rurales. Esto es para todo el personal. Para todo el personal. Ya. Tanto profesionales médicos como todos los asistentes técnicos, etcétera. Todas las personas que están en la dotación. Pero es un punto favorable para incentivar la llegada de nuestros médicos por la distancia, ¿no es cierto?
entre otras cosas. Es que pasa, concejala, como el Estatuto Administrativo en Salud tiene, igual que la administración pública, cada grado, los sueldos están totalmente establecidos. Entonces, una persona que tiene un grado 16, por dar un ejemplo, si un doctor, claro, no llega en ese grado, pero ganaría lo mismo que acá o en San Fernando. China. O en China. Okay. Entonces, es una manera de poder incentivar a los sectores rurales. Te quedáis sin profesionales, porque había gente que por muy buena voluntad que tenga, no les conviene. No, o sea, les conviene llegar aquí a Principal, una persona en Bencina, ya, no sé, debe ser es un costo al mes que igual en una persona que viene de Santiago es importante. Y entiendo que el fin de este artículo es justamente eso, poder dar algunos beneficios para poder ocupar puestos donde no es tan fácil encontrar profesionales. Sí, bueno, lo tenemos claro y en beneficio de eso, obviamente, creo que lo vamos a aprobar como todos los años lo hemos hecho. Y nos queda la tranquilidad, como usted lo ha informado claramente, que nuestros usuarios están en conocimiento y sobre todo la asociación, ¿ya? Porque de repente se acercan a nosotros y nos dicen, nos comentan. Entonces nos queda de repente el signo de interrogación. ¿Están en conocimiento? Porque si nos preguntan a nosotros es porque alguna duda ha quedado. Esa es la insistencia de saber si efectivamente las bases y los dirigentes están en conocimiento concreto de esta situación. Ahora, alcalde, si usted me permite, aprovechando la visita de nuestro director del área de salud, venían los incidentes, pero yo creo que es importante que se lo hagamos ver, incito a usted, lo que está pasando en nuestra comuna. Ya lo planteó la colega Nené, que lo vivió directamente. Yo traigo tres reclamos críticos, que no hay medicamentos en el CEFAM. Perdón, en Principal no hay ni una dipirona, no hay los elementos básicos que tenemos que tener nosotros. Entonces, tal vez nuestro alcalde, cuando nosotros le planteamos esta situación, obviamente él como alcalde no tiene claridad, la tiene, la información la tiene, pero no sabe hasta qué punto en este minuto está crítico los servicios de urgencia. No, el otro día me comentó una señora y le dije, hágamelo por escrito, no había la insulina para su tratamiento de diabetes. Entonces, cosas tan necesarias, urgentes, eso no nos puede seguir pasando. Es imposible que nuestro área no tenemos el profesional. Sí, efectivamente hemos tenido algunos quiebres y se deben a diferentes razones. Le voy a dar un ejemplo. Hoy día salimos a comprar al mercado y nuestro químico farmacéutico nos dice no tenemos ibuprofeno en jarabe porque hay quiebre a nivel nacional. Yeah. Hay otros que sí, efectivamente no hemos tenido algunos quiebres, pero nada que hoy día no esté. Comentar que la insulina es un medicamento que no compramos, que lo entrega el servicio, por lo tanto no debiera haber nunca falta de stock. Okay. Son de los medicamentos que directamente nos manda el servicio y por el tema de la cadena de frío y todo tenemos que tener resguardo especial. Respecto al psiquiatra, sí, efectivamente, nosotros no tenemos como atención primaria psiquiatras contratados, pero en un convenio que tiene el servicio, ellos llaman a concurso y ellos nos financian dos psiquiatras, uno adulto y uno infantil, y que atienden en el COSAM. Sí. El doctor Baque, que en algún minuto trabajó hartos años acá, él pidió su traslado y a partir del... Manuel... Ah, no está Manuel. A partir del 1 de enero, él va a... lo van a destinar a otro lado. Nosotros hablamos con el referente de salud mental del servicio de salud y él está llamado a concurso para devolver las horas psiquiatra que tenemos. Estamos resolviéndolo, hay un médico general con especialidad en salud mental, que es el doctor Castro, que está trabajando en el COSAM y estamos resolviendo por ahí el tema. Pero a su pregunta, sí, efectivamente, hoy día no tenemos psiquiatra. Producto de que el servicio, que es quien paga, digamos, el psiquiatra,
lo traslado hacia otro lado. Estamos pero el servicio está en conocimiento para que apure la causa y que llegue un nuevo psiquiatra. Por supuesto, nosotros hemos insistido mucho en el tema. Es un profesional que es absolutamente necesario acá. Y el servicio no solo paga a los dos psiquiatras, también paga a dos psicólogos que también atienden en el COSAM y que hoy día están haciendo atención regular. José, brevemente tal vez podría contarle el plan piloto que va a hacer Pirqui producto de donde vendría la ministra a inaugurar nuestro... Es un tema bien que nos tiene bien contentos. Dentro de los objetivos que propuso, digamos, en el programa de gobierno, tiene que ver uno muy particular, que se lo encargaron a uno de los subsecretarios, que tiene que ver con el rediseño de la salud mental. Lo que está pasando es que hoy día, post-pandemia, los problemas de salud mental crecieron de una manera exponencial y la atención primaria no tiene la posibilidad de dar respuesta o cobertura a toda la demanda que significa eso. Hay problemas bien graves, bien complejos, en términos de los intentos de suicidio de niños, de adolescentes, depresiones muy importantes. Por lo tanto, se está haciendo todo un diseño en donde Pirque es una de las comunas piloto. Y con harto orgullo decimos, estamos construyendo infraestructura para hacer las intervenciones grupales, para trabajar con usuarios que tienen problemas de salud mental. Y hoy día tenemos dos domos que vamos a inaugurar, espero que mañana, con la presencia de la ministra, a las 2:30 en principal, y estamos también construyendo una infraestructura similar en Balmaceda. Por lo tanto, nosotros somos, y lo digo en forma bastante responsable y es producto también de orgullo, nuestro equipo de salud mental de Pirque está bastante reconocido dentro del país como uno de los pioneros en trabajar temas de salud mental. Y comentarles que en todos nuestros establecimientos están acreditados. Es la única comuna de la región metropolitana, ¿no? Así es, así es. O sea, no, del servicio por lo menos, pero sí están acreditados, no sé, por la atención primaria de Las Condes, Providencia, ese mundo, digamos. Pero nosotros en el sector sur somos los primeros, así que también es un paso importante. Qué bueno. Alcalde, yo creo que este domo que viene, que se va a inaugurar mañana, yo creo que los podrán entrenar, los cae de perilla, ¿cierto? A todos los pircanos, porque sabemos que después post-pandemia ha crecido mucho el tema de salud mental, pero la gente dice realmente, ¿por qué un domo y no médico? Entonces yo, alguien tuve que decirle por ahí, es que este es un proyecto de gobierno, siempre y cuando esto se debiera hacer, no se podría hacer, el tema de los beneficios provisorios del artículo 25. Porque yo creo que no debiéramos ir hacia atrás, deberíamos avanzar. Entonces, le digo a la gente que hoy día tenga claro que los proyectos que hay en la municipalidad no son siempre de la municipalidad. Tal cual. O de la corporación. Entonces, también son de gobierno, de Ministerio de Salud. Y también, apreciando que usted está acá, hay mucha gente que reclama a adulto mayor que está postrada y muchos no tienen la posibilidad de que lo vaya a ver a las casas. Faltan las visitas que se hacían anteriormente, claro. Periódicamente se visitaba al adulto mayor y se les atendía más rigurosamente. Ahora también justamente, eso ha bajado. Claro, entonces no sé si será problema de vehículo, de personal. Entonces también hay que chequear esa parte. Yo le agradezco la información. Ahora sí quisiera hacer una precisión. Yo lo que hice es dar lectura al artículo literal que contempla la ley, ¿ya? El podrá o el deberá está en la ley, no es un tema que yo pudiera revisar. Vamos a revisar el tema de los postrados. Ahora, como contexto, yo les quiero comentar que recién ahora, desde que se levantaron las restricciones, estamos retomando todos los programas en forma normal. En algún minuto se tuvo que hacer un rediseño para dar respuesta y cobertura al tema de la pandemia COVID. Hoy día tenemos metas que son normales. El año pasado se revisaron todas las metas y no necesariamente dimos cobertura a todo. Pero hoy día la presencialidad se está instalando nuevamente y tenemos que dar, digamos, la cobertura a todas las personas que están o que son parte, digamos, de los programas, de los diferentes programas crónicos postrados. Pero lo voy a revisar, concejala, y le voy a comentar cómo va.
Sí, una última pregunta de mi parte. Volviendo al artículo 45, quisiera saber cuál es el monto del costo de este artículo. ¿Cuál es la cifra que ustedes manejan dentro del presupuesto? Ahí donde José Luis nos podría señalar. Por favor. Aproximadamente 862 millones. ¿Perdón? 862 millones. Sí, anual. Que eso está contemplado dentro del aporte municipal que nosotros como DAF rendimos a la Dirección de Control para la justificación de los gastos. Por eso se dice que está dentro del marco presupuestario. Y adicionalmente, estos valores están congelados. Si ustedes comparan el artículo 45 aprobado en enero del año pasado versus este artículo 45, el anterior está con variables de porcentajes. Esa variable de porcentaje se traspasaron a tablas con valores. Que si uno ve cualquier liquidación de cualquier funcionario, esos valores van a calzar. Así que por eso estamos siendo bien responsables con el tema de la administración de los recursos. Y sin que fuesen afectados los funcionarios y funcionarias de salud. Es el costo, 862. Perfecto, ¿estaríamos? Sí, yo estoy de acuerdo completo, pero sí me sugiero, alcalde, no sé si le corresponderá a usted como alcalde, obviamente que es la primera persona que está a la cabeza de nuestra comuna, y le reitero, cuando usted vaya a la radio o la parte comunicacional o nuestro director del área de salud, que todos estos temas que nosotros traemos a la mesa, porque la comunidad no son recurrentes a nosotros, y nosotros los planteamos en el buen sentido de que no estamos criticando, estamos tratando de que ustedes analicen esta situación y la solucionen, pero la palabra va, solución, porque hemos planteado algunas situaciones acá y la solución demora mucho. Entonces, yo creo que hay cosas puntuales que debieran de tener una solución pronta, ¿ya? Y lo otro es cómo comunicar, cómo hacer llegar a la comunidad de que todas estas cosas se están haciendo, que viene, es un proceso que no es fácil de la noche a la mañana, o sea, que la comunidad entienda que los requerimientos que plantea la comunidad se analicen en esta mesa, está en conocimiento del señor alcalde, nosotros, y con el departamento respectivo se está analizando y viendo las prioridades y la solución a esta problemática que en este minuto demanda a la comunidad. Y la comunidad, usted sabe cómo dice, ah, no hay salud, como dice mi colega. Hablan de un domo, mira qué bien, ¿y para qué gastan en domo? Sí, no hay paracetamol, por decirte un ejemplo. Entonces, la parte, yo siempre insisto, en comunicacional, es la que de repente nos estamos fallando o equivocando. Entonces, usted como director lo invitamos a que asista, que vea forma de ver cómo llegar con toda esta información a nuestra comunidad. Porque perfecto, es importantísimo. Le agradezco la sugerencia. Sí, sí, yo lo que quiero dejar en claro también que lo de los domos es una súper buena noticia. Por supuesto, estamos todos claros, obviamente. Claro, que aquí con la sensación de como que estábamos en contra de los... No, Pirque es la comuna piloto. De todas maneras. El piloto nacional, que es de una política nacional de todo Chile, Pirque fue elegido como la sede para mostrarlo. Todo lo que nos estás diciendo es fantástico, pero la comunidad al diario vivir no lo sabe y no lo entiende. Sí. Y solo agregar que son recursos del ministerio, 92 millones, ya. Que el ministerio no son recursos municipales y que nosotros encantados lo aceptamos. Vienen con aire acondicionado, son espectaculares. Yo quisiera terminar, yo apruebo, creo que a los trabajadores, profesionales, la salud, merecen estas mejoras también, han hecho un trabajo formidable desde la pandemia en adelante. Sobre todo a Campir, que lo felicito, pero esto tiene que ir de la mano en una mejor atención, en una mejor calidad en el área de salud, seguir avanzando en infraestructura, seguir yendo a buscar dinero fuera, ya a través de proyectos, ya que puedan llegar al área de salud, mejorar en el tema de los insumos, como se ha planteado en la mesa. Creo que eso es tan importante también como el artículo 45 que estamos discutiendo y que yo apruebo en estos momentos. Perfecto. Gracias, consejero. Pero esto se dio ya, ¿no? Porque esto es 31 de diciembre. No. Si ustedes rechazan, no lo pueden votar. Si lo prueban, lo damos en la remuneración ahora de enero. Es en forma mensual y es parte de su remuneración. Claro. Perfecto. ¿Teníamos? Yo apruebo, no sé, mis colegas. ¿Concejales, sí? Ya, entonces, replantearnos que vamos a tener que también ahí meternos en infraestructura. Así que eso. Así es, vamos a ver un proyecto de diseño para agrandar. Gracias. José, gracias, José Luis. Gracias, Gilbert. Acuérdese de los computadores, señor. Sí.
Porque no, nosotros nos llamamos. La concejala Spiegel también aprueba, me está escribiendo. Ah, qué bueno, ya. Ya, quedó entonces. Muy bien, te agradece. Sí, o sea, realmente merecido el equipo salud. Se han sacado la mugre durante todos estos años. Pero a mí lo que me preocupa, alcalde, insisto, yo no sé, porque acá llega una parte para cada persona, llega plata para la atención primaria, llega plata para que tengan los remedios. Y me llama la atención que llevamos 6 meses y todos los días reclaman por distintos remedios. O sea, que me llamaron ayer que a una persona se le había roto la cara y no tenían una sutura, lo encontré insólito. Porque yo también trabajo con plata del Estado y uno recibe un bono, un tanto para cada persona. Entonces eso me preocupa. ¿Y dónde está esa plata si no está ahí? Sí, lo que pasa, concejal, es que acuérdese que esta municipalidad no traspasó 700 millones durante años, entonces el hoyo está. Estamos trabajando para ir sacándolo, pero nos ha costado eso. Sí, pero alcalde, acuérdese que dejamos el hoyo tapadito hace... abril eran 400 millones, los dejaron tapaditos y después se avanzó y hoy día va... Pero sí, fuera de sí. Fueron 2 años que la municipalidad no traspasó la plata, eso está en el presupuesto, o sea, está los 700 millones están ahí, está totalmente calado y aceptado, o sea, es muy difícil echar a andar esta máquina, pero hoy día lo estamos solucionando, estamos aumentando los ingresos y ya luego se va a solucionar. Y de hecho, el tema de los medicamentos, entiendo que ya está hoy día funcionando todo, ¿no? No, todos sabemos que nos ha costado, si no, nadie está quitando, tomando el sol con... Claro, si necesitamos estar ahí otro día, de repente van a ellos fiebre, que tenemos que resolver la plata. Gracias. Gracias. Ya, me toca comentar la gestión municipal. El viernes después del consejo, fuimos a dar una vuelta a la cuesta de los ratones. La subida nomás es lo único que todavía le falta arreglar, pero se comprometieron a arreglarlo. Pero quedó impecable, quedó súper bonito. Ese día estaban terminando de poner la señalética y la comunidad está bastante contenta. Esperamos que el primer trimestre ya también se haga los trabajos de contención del cerro, que debería empezar a ser vialidad. Alcalde, perdón, ¿puedo? Sí, sí, por supuesto. A propósito de cuesta los ratones, lo traía dentro de mis incidentes también. Preguntar si para el sector en particular están planificados los resaltos o los lomos de toro, ¿vienen para ese sector? Yo no me acuerdo ahora en lo particular, pero vienen. Ya, antes que la José vaya, sí. Es que ayer lo comenté con Carolina Meri, revisando las redes sociales a propósito del pasaje número 1 ahí frente al estadio, la gente se está creando bastante expectativa, está muy contenta por esto. Bueno, hay algunos que tienen algunos reparos técnicos, pero está contenta ya por el tema de reducir la velocidad, el tema de los accidentes, pero... Ahí hay un tema técnico que no manejo, pero a lo que voy es que la sensación de seguridad que es importante, pero tienen alta expectativa y preguntan, en mi sector viene en mi sector, está, entonces lo que le sugerí, sí, vamos a ver, lo y le pedí a Carolina, perdón alcalde, termino con esto, le pedí a lo mejor que se hiciera un listado y que le dijeran a la comunidad que se publicara cuál es el listado de todos estos resaltos que vienen dentro de este primer proyecto. ¿Ya? Para que la gente sepa, sus comunidades la tengan clara y decirles también que si no vienen a lo mejor en este primer proyecto, van a venir en un segundo que se va a tratar de gestionar, evaluar, ¿ya? Pero un poco eso, porque la gente está preguntándose constantemente, creo que puede ser una buena alternativa para generar claridad también y sí. Darle la confianza de que podría venir después su sector si es que no está. Comentarle, concejal, vamos a ponerlo. Pero todos los resaltos que vienen son producto de nuestras salidas a terreno. O sea, aquí no hay ninguna cosa que hayamos inventado nosotros. O sea, íbamos a tal parte y nos decían, puta, queremos acá. Bueno, y el del pasaje 1 fue un compromiso que ustedes nos acompañaron a ver después de que los accidentes que... Vamos a hacerle llegar ahí... Sí, pero vamos a coger su petición y vamos a incorporar a las redes para que toda la gente pueda saber dónde vienen y claramente evaluar dónde se pueden poner, porque claro, yo también revisé y la gente está pidiendo más.
Otras obviamente no, porque la comuna también se está llenando, pero vamos a recoger sus peticiones y las vamos a incorporar a nuestras redes sociales. Sí, lo que pasa es que siempre hay que ser un poco celoso porque hay veces que se modifican. Sí. Entonces de repente tú decís, voy a poner uno acá y pasa algo entre medio que no se podía, que técnicamente, que entonces también es un poco, no es tan fácil, pero como les digo, o sea, todos los resaltos habría que pedirle a la Junta de Vecinos que bajara la información porque fue hecho con ella. Pero también, alcalde, explique que no lo hace la municipalidad, sino que vienen a hacerlo. Tampoco es una cosa como dice usted. De repente llegan y dicen, no, es que aquí no, claro, porque va en la curva, tengo que avanzar claro, 20 claro. metros antes. Entonces, aquí, para que no sea usted el culpable, porque por la supuesto, verdad hay, que vialidad que, no claro, hay... Mira, qué buen ejemplo que me estáis dando, concejala. En las parcelas, los junta vecinos del Villorrio Juan Pablo II los querían al frente de su... Y claro, nosotros dijimos, ya, los vamos a poner donde ustedes quieren. Y llegó Vialidad y dijo, ¿sabes qué? No pueden 200 metros de la curva, que no sé qué más. Y tuvimos que cambiarlo de posición. Claro, porque hay veces que nosotros tenemos la voluntad, pero hay un tema técnico que va cambiando. Claro. Sí. Claro, justamente fue a petición de nosotros, de la gente, que acompañamos a usted al 31, pero ya se produjo un accidente, antes de ayer. Se dio vuelta un vehículo al lado de su casa ahí. Se desvió, no sé, chocó con la reja. No, adelantó. Entonces, también hay que. La gente no tiene conciencia. Hay que hacer un llamado. Se informó por las redes sociales. Se colocó en señalética. Igual este caballero se dio vuelta. Concejal, ¿sabe qué? Adelantó en línea continua, venía exceso de velocidad. Ahora, en el puesto de ratones es complicado. Porque ahí se desvía un gallo, ahí no la contaba dos veces. Ahí se va a desbarrancar. Por eso es complicado de repente ver el tema de la. Y sumar también el tema de porque mucha gente decía, no, porque hay que demandar a la municipalidad por el tema del auto. Si aquí no es la municipalidad, no tiene la culpa. O sea, no aquí es Vialidad la que no, instaló los motores donde la gente quería. Y él, o sea, adelantó en línea, sí, en línea continua. O sea, él cometió, claro. Él cometió un... ¿Cómo no, se llama? Una falta. Es que, ¿sabes lo que más? Hay que educar también. Si los lomos de toro no te va a salvar todo. No. Los lomos de toro es una parte para que no andes tan rápido. Pero el que quiera andar rápido, oye, y pasa los lomos de toro por arriba. No, y ahí ya tuvimos que lamentar una muerte. O sea, no es... El día sábado estuvimos en... Se abrió la temporada de la piscina... Estuvo unas escuelas de fútbol que tienen cuatro profesores, de uno de Lorcaya, de Santos Rubio, y no sé si era el principal, que entre ellos son tres profesores nuestros, que hacen una escuela con los niños, y hicieron el cierre de la temporada, y los premiaron a los niños, y aprovecharon de disfrutar de la piscina toda la mañana, con su familia. El día lunes el gobernador Orrego invitó a una... Él está hablando de que la región metropolitana sea un área metropolitana en la cual las políticas públicas conversen. ¿Eh? Entonces crea un consejo de alcaldes para, por ejemplo, de repente en temas de seguridad... En temas de cámara, realmente hay pasa que en Pirquia y en San José de Maipo es poco distinto por nuestras características rurales, pero en la zona urbana realmente una calle divide San Miguel de Los Espejos. Entonces, el fondo lo que quiere hacer el gobernador es hacer un poco una planificación, crear un consejo, cosa que las distintas comunas vayan teniendo planificación en conjunto. El tema de las ciclovías, de repente era patético. La ciclovía iba por la Alameda y llegaba a la otra comuna y no había ciclovía. Entonces, la idea es crear como un consejo consultivo de alcaldes para poder tener un área metropolitana que tenga más cohesión y en cuanto a las políticas públicas. Ese mismo día, el lunes, fuimos invitados como presidente de la MUR a la bancada del campo y las tradiciones de la Cámara de Diputados, donde nos llamaron a exponer y que preocuparnos de nuestros principales problemas en las comunas rurales. Y yo lo que más hincapié, aparte de contarles un poco cuáles son los problemas que tenemos, por suerte eran todos parlamentarios de zonas rurales, entonces habían varios exalcaldes, entonces entendían bastante bien el problema, pero como que lo que más le hice hincapié era que muchas veces
aprueban leyes que no tienen financiamiento y los municipios tienen que hacerse cargo. Por ejemplo, la ley de honorarios, traspasarlo, nos dicen traspásenlo, yo creo que está muy bien que los funcionarios tengan mayor estabilidad laboral, pero no la financian. Y no, entonces eso fue lo que les pedimos como gran tema. Y invitamos también a las sesiones de directorio que tenemos como municipios rurales una vez al mes. El gobierno regional tiene un proyecto que es un fondo del agua, que a través de la seguridad hídrica generan proyectos para la región metropolitana. Y este directorio sesionó en la comuna de Pirque esta vez, estaba la Sala de la Reina, había harta gente que es bastante comprometida, que conoce mucho del tema hídrico, así que los acompañamos, estaba también el secretario ejecutivo de la Asociación de Municipios Rurales, representante de Aguas Andinas, que tienen su jurisdicción. Él lo hace solo como fiscalía, no están las policías, sino que él hace como una cuenta de cuáles han sido los delitos de mayor connotación, lo que más ha preocupado, y hace un balance por comuna. Y como les comenté antes, nos reunimos con los directores de la Corporación Municipal, tanto de Educación y Salud. Estas cosas realmente como que parecen tan básicas, pero la coordinación, habían gente que no se conocía. Entonces, como algo que realmente parece tan básico, ya eso ya es una ganancia, el poder coordinarse. Llegamos a acuerdo, por ejemplo, que para las reuniones de apoderados, que les comento que estamos tratando de cambiar el concepto, que se llamen centros de familia y no centros de apoderados. Van a invitar a la gente de salud para contarles cuáles son las metas, cuáles son los proyectos, cosa de poder conversar entre la gente de educación y salud. Alcalde, en ese sentido, quizás comentar que nosotros tuvimos la última mesa de educación a finales de diciembre, una mesa en donde hemos podido trabajar. Bueno, el tema principal con el cual nace el tema de la vuelta a clase en el contexto COVID, clase híbrida. Pero contarle a los compañeros del Consejo que a partir del próximo, de este año, perdón, 2023, ya están calendarizadas, las mesas son bimensuales y están más o menos pauteadas los principales temas que se van a tratar. No es escrito en piedra, sino que también van a ir surgiendo otros temas que vengan desde el mundo del profesorado, desde los sindicatos, de padres y apoderados. Y en esas mesas están participando concejales representando el área de educación. Entonces, mi inquietud y solicitud es que también a lo mejor en salud, como usted dijo que en algún momento también quería instaurar la idea de mesa, de diálogo, de trabajo, también pudiéramos estar presentes algunos representantes de la Comisión de Salud que también tiene este consejo. Perfecto. Para poder estar informado y poder plantear temas con mucho más conocimiento de causa en la mesa de consejo. Me parece muy buena Gracias, idea. Alcalde. Gracias, concejal. Y ayer también, ustedes saben del proyecto Vuelta a América, que lo han hecho vecinos de Pirque con vecinos de la provincia Cordillera. Se está pasando en Puente Alto, Pirque y San José, José, ¿no? Ayer nos visitaron con la gente de distintos países y después en la tarde hubo el lanzamiento. Yo no alcancé a llegar, pero entiendo que estuvo el concejal Díaz y la concejala Muñoz. No sé si nos pueden. ¿Y el concejal Ulloa también estuvo? Sí. No sé si nos quieren contar algo más de cómo estuvo. El lanzamiento estuvo súper bonito, la gente parada, nos tocaban voces. Oye, yo pensé que te estaban haciendo un. ¿Un esquinazo? Nunca se. ¿Qué? Estaban peleando el alcalde. ¿Y quién está aquí? ¿Quién está gritando? No podía entender. No, pues estuvo bien bonito, estuvo súper bonito. Bueno, lo contamos al tiro. ¿Me permite? ¿Usted agrega? Bueno, tal como usted lo indica, alcalde, ayer fue la inauguración de este maravilloso evento donde nosotros como comuna somos anfitriones. Fue un inicio de velada fantástica, preciosa, duró alrededor de 3 horas, con la presentación de una cantidad de conjuntos folclóricos del sector de acá de Puente Alto y de otros lugares. Y se invita a hacer la posibilidad de solicitar y hacer un llamado a nuestra comuna que asista el sábado y el domingo, que van a haber 2 posibilidades de participar con actividades de instrucción que les llaman ellos clínica.
clínicas, clínicas folclóricas, y después en la tarde, de 4 a 8 de la tarde, la presentación de todos los países latinoamericanos. Viene México, Colombia, Argentina, Ecuador, Perú, que estaba inestable, pero ahora viene en viaje, y otro más que venía. Sí, bueno, es un evento maravilloso, y yo personalmente y a nombre de mi comuna le doy las gracias infinitas a la señora Evelyn Gutiérrez, ya que es una mujer pircana, una mujer maravillosa, alcalde. Ojalá la pudiéramos tener en nuestra comuna, porque ayer pudimos verlo, conversar con las personas que estábamos ahí, qué manera de manejar el tema cultural. Ella es integrante de uno de los grupos, tiene una vocación, es pircana, así que ella quedó muy agradecida después de terminar la actividad. Hizo un homenaje, agradeció a la comunidad, a nosotros como representantes del municipio, que éramos los que estábamos presentes. Se nos hizo una atención muy bonita, que se le agradece. Y bueno, agradecerle a todos los que hicieron posible, porque no fue fácil. Fue una tarea difícil, pero como comuna logramos llegar a buen puerto, como se dice, y tener este inicio de festival, y que va a tener el nombre de Pirque fuera de Chile. La gente estaba feliz, y estos dos días que estamos invitando, que llegue nuestra comunidad, porque faltaba la esencia nuestra, faltaban los pircanos. Así que la invitación, ojalá los que nos están escuchando, es gratis, son espectáculos maravillosos, y que hay que aprovechar estas instancias y dejar bien puesto también a nuestra comuna. Eso. Todo lo que se les ha entregado se ha hecho con cariño, un reconocimiento al pueblito artesano, alcalde, que ha hecho un trabajo maravilloso, reconocimiento también a Carolina Ameri como encargada municipal, en donde pudo conseguir todos los elementos para que ellos llegaran y tuvieran su descanso, a todas las personas que nosotros como consejo y como parte de esta mesa golpeamos puertas, por el cariño que le tenemos a la comuna y para que este evento saliera como corresponde. Así que agradecerle, no los vamos a nombrar, porque se va a hacer después en forma, con una carta de agradecimiento a todas las empresas, tanto grandes como chicas, que nosotros golpeamos puertas y que nos fue muy bien. Así que en nombre de la comuna, en nombre suyo, alcalde, sería importante que lo invito a que ojalá pueda asistir el sábado o el domingo, porque lo dejamos muy bien puesto, pero usted sabe, la gente de la comunidad siempre le gusta que esté la autoridad máxima, ¿ya? Así que... ¿Estuve bailando cueca con la violencia? Sí, sí. Eso, no sé si mis colegas quieran aceptar algo más. Yo, por lo menos, lo personal, quedé tranquila, contenta, y fue una velada extraordinaria. Ya, gracias, concejala. Y... por segunda, el año, no sé, bueno, no sé si fue el año pasado, pero el 2000, a fin del 2021 se hizo la primera Escuela Nacional del Agua Municipal, donde la Asociación Chilena de Municipalidades capacita funcionarios a través de todo Chile. ¿Aquí ganaron? Sí, pues aquí, ¿qué? La María José Palma es una de las que ganó. Tú ganaste, ya, y la chica y la Lourdes. De obra. Lourdes Pau y María José fueron las que participaron y ganaron con proyectos. No sé si tú querés contar un poco más de qué se trata, que tenéis más detalles, María José. Bueno, esta Escuela del Agua consistió de 8 sesiones, donde, o sea, nos pasaban como por hartas, no sé, como materias, para nosotros desarrollar una estrategia, una matriz de consideraciones para el desarrollo de una estrategia hídrica local, pero que se adapta a los territorios. Entonces, el objetivo de esta Escuela del Agua, porque generalmente van como cambiando, es que nosotros generáramos esta matriz de consideraciones, obviamente enfocada en los territorios, si éramos rurales, urbanos, y en eso nos teníamos que como acoplar, porque éramos de distintas partes todos. Eran 9 grupos de 12 personas. Y esa matriz de consideraciones se le iban a entregar al gobierno regional a ver cómo se podía hacer un proyecto, como con los ganadores. Nosotros sacamos el segundo lugar y... A mí me dieron también una distinción de calidad. Así que ahora salí en la foto. Al revés, José, que no sale nunca en la foto. Es como también como para potenciar la seguridad hídrica de las comunas. Así. Pero también había ganado la chica de obra. Pero esa fue la vez pasada. Ella ganó. Esa es la segunda. La Cecilia ganó con un proyecto. Exactamente. Pero en la primera. Era por proyecto. Ahí fantástico. Bien, eran distintas. Bien, pues felicitaciones, entonces, muy bien.
En la foto está la alcaldesa María Pinto, que ella es la presidenta de la Comisión Hídrica de la Asociación Chilena de Municipalidades, la Jessica Mugalim. Y a su lado está el Patricio, que es el director de estudios de ANDES, que es la Asociación de Empresas Sanitarias. Todas las empresas sanitarias se unen en un sector y Patricio es el director de estudios. Muy bien. Y eso, eso es. Ahí son más fotos, eso fue el acto donde se premió a la gente que participó. Y eso es. Bien amplia la semana. Así que bueno, abro la palabra y pasamos a incidentes. Nené, ¿partes tú? No, parte tú. Parto yo. Bueno, parte de los incidentes ya los vimos en los temas de salud con el director, confiando en que se solucione, alcalde, en bien de nuestra comuna y de nuestros usuarios. Vimos el análisis de la actividad que tuvimos ayer, Vuelve a América, así que ya tenemos dos cositas ya avanzadas. Hija. Porque lamentablemente la hora de incidente tiene que ver cosas que él tiene que resolver. Sí, pero aquí lo vamos a notar con el secretario. Sí, tengo entendido que es una audiencia de carácter judicial. Entonces, que la cita es el tribunal y en ese sentido. Ah, no, sí, hoy día había una audiencia de la señora. No son facultativos nuestros. Exfuncionaria la. Sí, había un. ¿Pero nadie lleva eso? ¿Ah? No, alcalde, consultarle a usted. ¿Y cómo ha estado? ¿Ha tenido la posibilidad de visitar las nuevas dependencias del IPS? ¿Cómo está la persona que viene, la concurrencia de la comunidad? ¿Ha llegado público? Sí, ¿ha sido positivo? Sí, mire, qué bueno que me acordó porque no lo deberían nombrado. Se han hecho algunas salidas como a terreno comentando, se ha acercado a harta gente y afortunadamente la gente se ha ido bien contenta porque hoy día con la presión, ¿cómo se llama? Única garantizada, PGU. PGU. Hay mucha gente que ya estaban con sus beneficios al día que tenían que venir a hacer los trámites. Qué bueno. Así que lo hemos evaluado bastante bien, ha tenido bastante afluencia de público, como que se ha pasado ya más la voz, cada día está llegando más vecinos. Muy buen proyecto y está concurriendo a la comunidad, que es lo importante. Qué rico. Bien, me parece. Ya. Ya vimos la otra. Me consultar, alcalde, y pedirle, más que consultarle, reiterar una petición en forma especial que ojalá este año, alcalde, usted lo considere y lo vea con su equipo a quien le corresponda. Ayer yo vine en la tarde porque usted sabe que teníamos esa audiencia con esta persona, que le agradezco que la haya recibido. Es una persona de Pirque que hizo un proyecto para los permisos de circulación y quería presentárselo al alcalde. Y en razón de eso, llegué a las 4 de la tarde y me pregunta el encargado que estaba afuera, bueno, él me ubica poco, y me dice, ¿dónde va? Y yo le digo, voy a una reunión, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a solicitar al alcalde de que usted por lo menos ¿a quién le corresponde? Yo no sé a quién le corresponde, al administrador, al secretario, ¿a quién le corresponde entregar una pauta a las personas que están en el ingreso, alcalde? No puede ser, ayer vinieron visitas no sé de a dónde, durante el día tuvieron muchas visitas y una persona que vino de visita, la que estaba en puerta no sabía para dónde dirigirla porque no tenía idea dónde era, dónde estaban, etcétera. Entonces, eso no nos puede seguir pasando, porque si tenemos una persona en control puerta que recibe muy bien, porque las dos personas que están durante el día lo hacen con mucha cordialidad, etcétera, pero te preguntan a veces, hay una reunión, no saben si tienen que pasar a la alcaldía, si tienen que pasar al salón, etcétera. Entonces, reitero eso, por favor, véalo, porque nos deja mal como municipio abierto, no nos queda, nos quedamos mal. Así que, por favor, vea esa parte, porque es importante. Eso por ese lado. Sí, ¿sí? Yo quisiera reforzar, también lo traía en mi incidente, lo pedimos a finales del año pasado,
Creemos que es fundamental tener una cara visible al momento de la recepción ahí, del público. Ellas atienden muy bien. Pero carecen de esta información y de repente no quedan bien paradas porque no saben a dónde derivar al público o si hay alguna reunión. Yo entiendo que de repente las reuniones pueden ir variando, pueden ir modificando horario, pero en términos generales se podría hacer una minuta semanal a priori para que ellas pudieran tener una información base. También lo traía, creo que es importante para una buena recepción del público. Por favor, o sea, yo sé que su responsabilidad es la última. No, pero está el deber, lo tengo claro, ¿ya? Yo lo voy a... Pero por favor, véanlo, porque quedamos mal puestos nosotros como comuna. Lo otro, alcalde, es una petición en forma especial y en las visitas que hicimos solicitando la ayuda para este evento, que ya lo planteamos, nos encontramos con algunos locatarios que insisten, alcalde, que ellos pagan su permiso respectivo y lamentablemente no hay un control. Y si hay un control, dicen, estamos hablando de las personas que están vendiendo en Avenida Alcalde Hernán Prieto, verdura con camioneta, vuelven a ponerse los locales que no corresponden, etcétera. Entonces ellos están inquietos y están molestos, esa es la verdad. Entonces dice que va a inspección y dice, no, si estoy autorizada por el alcalde. Entonces, bueno, la inspección obviamente no sabe qué hacer. Ahora, hay un señor que se pone a la entrada de una vivienda donde está la reja, porque habló con el dueño y el dueño, claro, seguramente por voluntad, pero ahora ya no está la entrada de la reja hacia adentro, ahora está hacia afuera, se tomó toda la avenida y toda la calle con verduras, con frutas, etcétera. Hay otra persona también. Entonces, ¿cómo vamos a evitar esa situación? Porque sabemos que la situación está crítica, pero también es entendible de todos nuestros locatarios que se han acercado a hablar con nosotros, de toda la avenida Alcalde Hernán Prieto, ellos pagan su patente, están haciendo uso de lo que corresponde y estas personas, que entiendo y no me cabe la menor duda, que requieren hacerlo, pero ¿cuál va a ser la postura de nosotros? Hoy día no hay permisos en Hernán Prieto. Ya, pero ojalá sea que no, sea no así. No, porque... ni siquiera es resorte nuestro, vialidad. Ya, es que eso le iba a decir, eso es un tema de vialidad. Así es. Vialidad nos ofició diciendo que no pueden haber ningún tipo de venta en Hernán Prieto. Ya, entonces para darles la tranquilidad, por favor, Sergio, me gustaría que tú también te sumaras a esta petición. Pero las veces que he visto no habían, había un señor que vendía cosas, pero fruta ya no estaban vendiendo. Sí, fruta, ahora están con verdura. Alcalde, es que sábado y domingo se ponen. Es justamente donde usted dice, en la entrada del Rucamapu. Del Ruca para allá, un poquito para el lado. Claro, pero él empezó en la parte privada, la casa de, y ahora está en el borde del canal. Y la persona de, iba a decir con nombre, la persona del esfuerzo me dijo, ellos no pagan patente, entonces... Si están vendiendo, nosotros los tramitan con el tema de la patente, que ellos también pidan permiso. Si tuvieran permiso, no habría problema. No, y Vialidad no ofició que ellos mismos van a fiscalizar. Si en el Prieto no se permite nada. Ya, qué bueno. Esperamos que... Y como les digo, Vialidad nos ofició diciendo que, ellos van a fiscalizar. Si están escuchando, porque yo creo que ahora como se ha informado que esto se está transmitiendo, no estamos en contra de ellos, todo lo contrario, pero tampoco queremos que nuestra avenida principal se convierta en colocarse los fines de semana y a distintas horas gente que realmente a veces no son ni pircanos, alcalde, ¿eh? Se lo doy ojo también en eso. Entonces, qué bueno que usted haya dicho que por fin Vialidad va a tomar carta en esta situación. ¿Cómo no? Alcalde, yo le había planteado sobre esto, que todo esto, estas ventas de frutas y verduras en la temporada, solamente se le dieran autorización acotada a los productores de Pirque. Porque tampoco no podemos cerrar, hay gente que siembra en los silos, hay un montón de gente, y yo creo que esa gente, lo ideal es que ellos puedan vender directo, porque si lo venden a gente que vende en la feria, le pagan una porquería. Así que yo creo que habría que hacer una excepción en términos, no, a lo mejor no en Alcalde Hernán Prieto, sino en alguna de las otras, justamente. Calles, que tengan el privilegio y la prioridad los productores de Pirque. Muy bien, sí, también estoy de acuerdo. No, yo lo habíamos conversado, sí. pero en la faja Hernán Prieto no se va a poder, hay que buscar... Sí. Y el último de los incidentes, alcalde, tiene relación con
también lo que hemos planteado, yo se lo voy a volver a reiterar, espero que, qué pena que no esté Carlos, pero bueno, para poder transmitírselo como administrador, no sé si a él le corresponde esa parte, que lo que hemos pedido durante el año pasado, que no se ha dado cumplimiento, alcalde, por favor, lo analicen, lo vean, lo conversen y que se dé cumplimiento, porque la gente está expectante de soluciones. Voy a reiterar, pasaje Navarrete. Ya rompió un señor en un choque el espejo. ¿Se acuerda que yo lo solicité hace alrededor de casi un mes y todavía no ha sido posible esa reparación, que es importante? ¿Ya? Lo otro importante corresponde a el llano, ¿ya? Hacia arriba, de ver la posibilidad de donde yo estoy en los cuatro silos, alcalde, antes de llegar al llano. ¿Se acuerda que yo diré usted con el administrador? Las familias de ese sector van a botar basura, las tapan, es un basural, había que solicitar colocar, no botar basura, y si era viable colocar una cámara. Que también ustedes dijeron, vamos a ir a terreno, no sé si habrán tenido la posibilidad de ir, y si no, les recuerdo que la comunidad está pendiente de eso, porque volvemos a tener la mugre terrible. Y bueno, es de esperar que este año tengamos posibilidades de mejorar todo lo que es el área verde y el área de la limpieza, el riego, etcétera. Porque todos sabemos las situaciones de personal, estamos en verano, pero yo lo hago un llamado, alcalde, que la persona que está a cargo ahora del departamento de aseo, del DOM, vea esta falencia y este llamado que tenemos de comuna, ¿ya? No va a ser fácil, porque es extensa nuestra comuna, pero que se note, que se va viendo, que se está solucionando y se está tratando de dar solución a la problemática y a las necesidades para que nuestra comuna se vea más bonita. Eso. Agregado, alcalde, sobre lo que dice la ABSB, yo a don Carlos en diciembre le dije que si es que podía aplicar un plan B. Y tú sabes que Dimao no tiene el personal adecuado, o sea, no tiene el personal no adecuado, le falta personal. Y eso se refleja en la comuna porque no está tan limpia como queríamos o como queremos. Entonces, ver la posibilidad de contratar unas cuatro personas para que limpien la comuna. Don Carlos dijo que ya este mes de enero venía un camión que iba a ser arrendado, camión aljibe, pero solamente para el riego de la comuna. Y no ha llegado, está muy día 12 y no ha llegado. Y entonces yo creo que y por la temporada, más que nada, no sé, pues de noviembre, diciembre, sí, a marzo quizás, por la temporada. Entonces yo creo que se mantendría mucho más limpia la comuna. Y lo otro, agregar al alcalde también, que con respecto a la entrada de la recepción, también la niña reclama ahí por un libro de reclamo, que debiera existir ahí. Sí. Aparte del calendario. Sí, lo que pasa es que eso está acá. Está acá. Está acá dentro. Lo hizo. Ya. Eso sería, ya está mi incidente porque. Alcalde, una consulta de perdone. ¿Qué están haciendo a la entrada del. Los muros de bienvenida? Ah, eso ya, no tenía claridad. Ya, qué bueno. Ya. Qué bien. ¿Es de lo mismo o para contestarlo? No, comentarle que el tema de los espejos se están comprando todos los que faltan. Ya, correcto. De hecho, ¿sabes que hasta se los roban? Sí, dice la gente. Estuvimos haciendo un levantamiento y se los han robado. Otros están chocos, pero se hizo un levantamiento y se están comprando todos los que faltan. Qué bueno, alcalde, se agradece. Iba a comentar algo a propósito de lo que dijo esta vez, pero ¿puedo dar inicio a mi incidente? A lo mejor, aprovechar. Ya. Yo quiero puntualizar la labor de Dimao, pero particularmente en el tema de los riegos, ya que lo hemos conversado en esta mesa. Ya se ha tocado el tema del aseo, la limpieza. El tema de los riegos. Tenemos muchas áreas verdes de nuestra comuna secas, ya algunas plazas. Sé que estamos en una crisis hídrica importante, y eso no hay que olvidarlo. Pero nosotros tenemos algunos derechos de agua, y lo hemos conversado en esta mesa, ya que hay que aprovecharlos en la medida de lo posible. Y lo otro, ir pensando también, alcalde, algunos proyectos de ir transitando hacia un nuevo estilo de plaza, hacia un nuevo estilo de estos espacios, ¿ya? A futuro. Entonces, tener esa conciencia también, porque coloco el caso de la Arcaya, como pueden haber muchos otros. La Arcaya tiene un sector donde se reúne la gente, que es la plaza, frente a la escuela. No tiene otros espacios verdes.
¿ya? Y esa plaza está bastante descuidada con el tema del riego. Dentro de la carta que yo presenté la semana pasada, era uno de los puntos que venía el riego. Entonces, aprovechar de lo que conversaba el disculpe, que el, lo que está en vías de comprarse es el tema del estanque que se va a poner el tractor. Que eso, con eso vamos a poder recorrer. Ya. Y ahora continúo. Perdón, Sebastián, ¿sabes lo que pasa? Que en la Arcaya riegan a las 11 de la mañana. Era lo que decía también la semana pasada. Sí. Era lo que decía la semana pasada y lo planteé también acá, ver la posibilidad de cambiar los horarios de riego, porque a esa hora se evapora rápidamente el agua y... Hay que buscar una estrategia para verano. Es por eso que, claro, lo que plantea son estas estrategias para poder ser mucho más eficientes y poder dar el hacer recolección. Gaia pudiera venir a hablar con nosotros, sí, a presentar una evaluación. Como esta tabla le queríamos hacer más corta por lo de la ministra. Claro. Por eso no fue un... Pero ya está avisado. Que entonces, dejarlo, alcalde, sí. Por favor, invitado a través del secretario municipal ahí del administrador. Pero para digo, la, si habíamos hecho quizás la gestión, para la próxima sesión. Acuérdense que tuvimos que acortarla porque creíamos que hoy día íbamos a inaugurar los domos. Sí, y la segunda también solicitud, que también ojalá pueda venir en la próxima, sería la visita de Natalie, que es la encargada del tema de vivienda, para poder conversar un poquito. Encargada de vivienda. Para poder ver el tema, sobre todo de los comités y cómo podemos seguir avanzando en eso. Alcalde, a propósito también de la actividad cultural con la cual iniciamos este año 2023, en coordinación con el mundo privado y en colaboración el municipio, y agradecer me sumo a las palabras de Carolina Meri, particularmente como el nexo del municipio, pero ahí tiene que haber otra persona, ya tiene que haber un encargado de cultura. Entonces mi pregunta es, ¿por qué ser un anhelo que nosotros tenemos para iniciar este segundo periodo que queda, este segundo tiempo? ¿Qué pasa con la encargada de cultura que pueda liderar este, por ejemplo, y otros proyectos más que puedan venir para la comuna? Ya está, se llama Marcela Stanger. Y también la aprovecho a invitar a la próxima sesión de consejo. ¿Tenemos ya nueva? Sí. Ah, ya. ¿Y de dónde es? Sí. Actriz. Tiene experiencia, ha sido encargada en otro municipio del mismo tema. Tiene una también se dedica a la gestión cultural. Es vecina del el Llano, me parece. O de Los Silos, no estoy seguro. De Los Silos. No sé dónde vivía. Ah, Principalino. Entonces, a lo mejor dejarla invitada para también que pueda venir ella, a presentarse. Ella ya tomó contacto con Evelyn, ya estaba de a poco, empezó el primero de enero, o sea, no alcanzó a, pero está, tomó contacto con Evelyn, estaba ayer en el pasacalle, está realizando un proyecto para llevar cine en el barrio, no sé si lo vamos a alcanzar a sacar, pero ya está. Sí, porque agradecemos a Carolina, agradecemos al señor Iturriaga de turismo, pero aquí... El encargado central debió haber sido el encargado de turismo de nuestra municipalidad. O sea, de cultura. Perdón, de cultura. ¿Sí? Yo no sé si era muy corto el tiempo para cuando ella venga, que nos pudiera entregar un pequeño esbozo de lo que va a ser su gestión durante este año. Yo creo que sería lo ideal, pues solamente nos va a conversar de su currículum y sus actividades que ha tenido anteriormente. Yo creo que lo ideal sería, en la medida de que ella... Un proyecto de lo que se va a hacer. Una planificación para el año. Una planificación para el año. Sí, no se está trabajando en eso. Yo le pedí lo mismo, así que estamos en sintonía. Y lo último, alcalde, colocar en la mesa, sin ser... Mi intención no es ser majadero, y usted lo tiene más que claro, lo sensible que es el tema de la locomoción. Volvimos a estar en un momento crítico en el tema de locomoción. El otro día me escribió una vecina de Macul, Sandra Berrío, me dijo que no había ningún problema de ir a su nombre. Estuvo esperando cerca de una hora locomoción, tenía una hora en el Sotero del Río para su hija, en el oftalmólogo, pedía hace 2-3 meses. Este es un caso sin caer en populismo, ni mucho menos, pero es un caso que se repite en muchos sectores de la comuna, en muchos vecinos. Yo sé que usted está haciendo todas las gestiones, pero insistir, alcalde, tenemos el proyecto de los buses que ojalá llegue lo antes posible, pero algo más hay que hacer porque los vecinos de la comuna están muy, muy, muy complicados los fines de semana, después de las 7 de la tarde, para poder tomar locomoción en Pirque y para poder llegar ya sea en la mañana a sus trabajos o viceversa a sus casas durante la tarde, así que Le dejo ahí, alcalde, que este 23 siga poniéndole toda la fuerza del mundo ahí para que podamos mejorar ese tema en la medida de lo posible. ¿Me permite? Sí, yo terminé.
No, y sobre el mismo tema de locomoción, alcalde, ¿qué es lo que está pasando con la locomoción San Vicente? Tenemos entendido que se suspendió el servicio, es una empresa chiquitita, pero que está dando bastante buen resultado. Sí, lo que pasa es que el cartón de recorrido que ellos tienen para poder llegar a Puente Alto necesitan tener máquinas nuevas. Entonces, obviamente nosotros hablábamos, tratábamos de ampararlos un poco, pero lamentablemente ha habido una fiscalización más exhaustiva y los han el Ministerio de Transporte. Yo hablé con el Seremi y me dijo, alcalde, la normativa es que para ir de una comuna rural a una tiene que ser con vehículos nuevos, ellos no cumplen y no puedo hacer más, me dijo. Esa es la realidad. Es lamentable, ellos estaban haciendo y no... Por lo tanto, no hay servicio. Por lo tanto, no hay servicio, así es. Oye, pero ahí en Macul hay como siete... Claro, es que esas son las que... Siete dormidas ahí. Esas son las que para cumplir la normativa tienen que ser máquinas del 2022, ponte tú. Y tú sabes lo que vale eso, entonces no les da. Entonces las tienen guardadas ahí nomás. Es que estaban funcionando, pero como no cumplió la normativa, al pasar a Puente Alto los partearon. Y el gallo me dijo, ¿sabes que yo no puedo tener más de tres partes porque son recaros? Sí. Y sería alcalde, todo. Con respecto a este tema, ¿será viable que usted vea la forma de reunirse con la empresa de los colectivos que están en principal? Porque ellos han dado un muy buen servicio y de hecho recorren por Santa Rita, ya a veces entran a Puntilla, etcétera. A lo mejor sería bueno invitarlos y ver si ellos pueden sumar para estos sectores. Lo que pasa es que son recaros. Pero es que entre no tener y tener algo. Bien, si tú le pides a ellos, ellos te van a dejar y todo, no tienen ningún problema. Pero yo creo que para la gente es el pago. Claro, pero ahí tendríamos que llegar a un entiendo, acuerdo. Entiendo, me puedo equivocar, que ellos estaban autorizados para entrar a San Vicente los colectivos. A lo mejor ahora que no están las micros. Ahora que no están las micros, alcalde. Voy a tomar contacto con ellos. Eso. En su calidad de presidente de los municipios rurales, yo creo que este es un problema que no solamente atañe a todas las comunas, sí. Yo creo que a estas comunas aledañas, a Melipilla, a Talagante, usted no pudiera ir más a rodillas al Seremi porque hay que buscar una fórmula, porque la gente de San Vicente no puede quedar sin locomoción. No puede, lógico. Y mal que mal, era un servicio relativamente barato y que funcionaba, porque uno constantemente veía que se trasladaban siete máquinas para un sector, es bastante bueno, lo que da una frecuencia relativamente aceptable para los vecinos. Entonces yo creo que ahí habría que ponerle un poquito más de fuerza, ir más arriba para ver la posibilidad de que este servicio sea repuesto. Sí, no, lo vamos a hacer. De hecho, tengo una reunión con el fiscalizador, pero siempre, mientras con esta normativa hay que buscar algo distinto. Entonces hay que buscar el torcerle la mano a la normativa, porque imagínate, ¿a quién le va a convenir con una máquina nueva, con lo que valen? Es imposible. El alcalde... ¿Los vengan a dejar aquí? Sí, sí, eso es algo que... Eso iba a decir. Que pasen por toda la comuna. Que sean... Pasar, claro. Sí, pero peor es que queden a pata. Pero eso iba a comentar, sería una alternativa. ¿No es cierto? Venir a dejarlo aquí y pudieran tomar sí, podría ser. Entiendo que vienen. Acercarlos. Creo que mañana viene el dueño de la San Vicente para ver qué vamos a hacer. Acercarlos, sí. Que yo creo que hay solución, alcalde. Claro, porque si es complicado o el ministerio no permite que vaya de una comuna rural a una urbana, puede funcionar acá en la comuna. Bueno, alcalde, esto está pasando para San Juan, que la gente también reclama, claro, para los VIC, para todos lados, claro. ¿Tres locomociones para llegar a algún lugar de trabajo? No, si es así, el acercamiento está aquí, tenían que tomar otra hasta el metro, y el metro hace un trabajo. Sí, claro, una bajada, otra vez. Mira, pero peor es que en día pata. Sí, no. Nos vamos a juntar con ellos y vamos a ver que concejal, en la zona en la provincia de Talagante, los alcaldes presentaron un recurso de protección incluso contra la, porque no estaban quedando sin. Entonces vamos a tener que hacer nosotros lo mismo. Sí, no, algo vamos a tener que hacer. Yo en el día que estuve con la fiscalía le decía a los fiscales y a los alcaldes que si bien la seguridad era una preocupación, hoy día la mayor preocupación de las comunas rurales es el transporte. El lejos. Yo converso con el otro alcalde, lejos la principal preocupación del transporte. Entonces van a tener que ponerse firmes con el señor intendente. No, ya.
Habían dos temas, yo ya había hablado lo de las postas que estaban todos desesperados, pero lo que me preocupa, alcalde, sabe que el otro día entré aquí a Pirque, y aquí al frente de Naraví unas 50, 60 bicicletas, y ellos dirigían el tráfico, y ellos mandaban y se cruzaban. Yo decía, esto lo encuentro increíble, la cola de gente, de autos que llegaba pasando el puente San Ramón, y ellos se dan el gusto y te decían, espera, pasa tú, pasa, puro bicicleta. Y todos se iban hacia San Juan. Yo me acordé de mi amigo Luis, dije, le voy a ir dirigiendo y te iba a tocar la bocina. Pero yo creo que tiene que haber algún, tiene que hablar algo con Carabinero, no puede ser de que ellos se tomen las calles diciendo, oye, nosotros somos los dueños de las calles, no corresponde. Hay algo que no corresponde, porque aquí estamos llenos de bicicletas. A la hora que tú salgas, estás lleno de bicicletas. Yo no tengo nada contra el deporte, soy feliz, pero tiene que ser algo normado. No puede ser que cada uno haga lo que quiera. ¿Y no son vecinos? No, vienen todos de Puente Alto. Mire, yo tuve una oportunidad, bueno, recién empezamos el consejo. Yo di, no sé si fue una idea, no me acuerdo. Pero controlarlos con tiempo, en horario. Por ejemplo, yo decía ya de 6 a 7 o de 7 a 8, no sé. Pero colocar horario porque no es posible que ellos hagan un taco. No, no es restringir la libertad de tránsito. No, está bien, estamos de acuerdo, pero es que es la única forma que no hagan taco. Es que, ¿sabes? Yo creo que hay que buscar la forma, ¿ya? Sí, también yo estuve el fin de semana, un ejemplo, ¿ya? En Zapallar. ¿Y sabes qué me llamó la atención? Ni un vendedor en las playas, ni un local, nada, nada, nada. Y yo le digo, ¿y cómo lo hacen? Porque hay una ordenanza y esa ordenanza se da cumplimiento y se tiene que respetar. Entonces nosotros tenemos ordenanza, pero por todas las razones que hemos expuesto, por falta de personal, etcétera, no se da cumplimiento. Por eso es que la gente se relaja. Se relaja. Sí, sí, pero igual te estoy poniendo como ejemplo. Que las ordenanzas deberíamos de insistir y de que se cumplan. Sí, pues está exfatense. Tan amoroso. Mire, yo creo que son las, yo con el nuevo mayor. Francisco Carreño, le comenté que era una de las preocupaciones. Él tampoco alcanzó a venir hoy día porque como restringimos el consejo, pero para el 1 de febrero le comentamos, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo como cosas personales, a caballo me han agarrado garabato los ciclistas cuando salgo. O sea, son mal educados, son agresivos. Los que vienen de afuera, no las familias pircanas, porque hay que, lo que pasa es que vienen en grupos grandes, entonces se potencian, se nota cuando son grupos. Y pasan a comprar la chela ahí en la esquinita, pues lo tengo cachado ahí en el pimiento, ahí pasa. Alcalde, pero que no se malentienda, que no hay restricción, es un ordenamiento, no es el tema del horario. Lo voy a plantear, yo creo que en el fondo lo que hay que tratar de hacer es algún control preventivo. Si tú ves que hay a la entrada está Carabineros, haciendo controles que tengan todos los temas de seguridad, controles de identidad, no sé, tal vez eso podría bajar un poco. Claro, además que ellos son organizados porque llegan organizados, porque sí. llegan en el lote. Llegan un grupo. No, de repente hay grupos, yo he visto grupos más de 100. El deporte siempre es importante, el deporte ayuda a salir de las drogas, de los vicios, así que no restringamos los deportes. Bueno, te lo vamos a mandar a tu casa para que corran en delante tuyo. Ya, te llamas la dirección, no hay problema. Pero la verdad que yo no estoy contra el deporte, todo contrario, y tú sabes que yo camino todos los días, pero hay que normarlo. Todas las cosas tienen que tener normas, no llegar aquí a la casa de cualquiera, cualquiera hace lo que quiere, se botan las cervezas, se botan los tarros. Tú veis cómo la gente llega y tira para afuera, pero sin ni un atajo, da lo mismo. Entonces creo que hay que normar las cosas. Y lo otro que me preocupa, que lo vuelvo a decir, alcalde, es... los camiones que pasan por Macul y por Lorcaya, es impresionante de grande. Esos camiones yo creo que no van a romper el pavimento en poco tiempo más. Y pasan, como yo decía, como la Camino a la Viña, algo están haciendo ahí arriba, no tengo idea lo que están haciendo. Ah, ¿está de acá? Sí. Eso es lo que no te entendía, ¿para dónde la vendían? Decía yo. Lo sacan allá porque ellos quieren dar permiso para cumplir la línea. Entonces, por eso son esos medios camiones que salen de ahí. Chuta, pero nos van a romper todo. Sí.
Entonces no hay nada que alegar. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, eso sería mi incidente. Gracias, Marina. Concejal Batallé. Alcalde, nuevamente con mi tema que no deja de ser importante, que es la licitación de la basura. Creo que debe estar a puertas de subirse a la licitación. Contraloría nos pidió que ratificáramos el decreto y se fue de nuevo a la Contraloría. O sea, la Contraloría tiene que ratificar las bases. Estamos con el contrato vencido. Sí, pero como... No, si pero, permite la ley de que se vaya haciendo mes a mes. Eso, así es. Perfecto. Solamente ratificar un acuerdo que tomamos en este Consejo para cuando llegue el momento. Una vez que se abran las propuestas, yo propuse que un concejal estuviera en esa apertura con derecho a voz, no con derecho a voto, porque eso está claro dentro de cómo se realizan estas licitaciones. Así que ratificarlo para que no se olvide como se olvidan de repente. Por sabido se calle, por callado se olvida. Así es, ya. Y de antemano digo que yo no quiero estar en ese rol, se los dejo, porque pueden decir que yo estoy proponiendo para ser yo mismo, entonces... ¿Ah? Voy a revisar la cuenta nomás. Después. Esta es muy chica, esta licitación. No, si esto no da. Alcalde, en tema salud, ya se han dicho ya todo lo que está pasando en nuestra atención de salud primaria, pero yo quiero recalcar que aún seguimos en pandemia, que el invierno que viene va a ser complicado. Y tengo entendido que los pircanos y pircanas han ido poco a la quinta dosis. Yo creo que hay que hacer un llamado a la comunidad para que se vacune, porque la variante que viene parece que es bastante más complicada, y eso va a llegar de abril en adelante. Mm. Entonces, alcalde, yo ahí le sugeriría de que pudiéramos realizar por nuestras redes sociales una campaña llamando a la gente que no se ha vacunado con esta quinta dosis, y los que están rezagados también, que deben ser bastante. Que hay varios. Con tercera y cuarta dosis. Sí, yo no, la cosa no está, pero yo entiendo que algo han subido, pero estoy totalmente de acuerdo que hay que preocuparse. Y mira, hay en las redes sociales de la corporación está la fecha de vacunación, pero estoy claro que hay que hacer una cosita más especial. Sí. Está el refuerzo de la cuarta dosis el lunes, pero en la corporación, en el Instagram, ya hay algo, pero que no es suficiente. Pero hagamos una campaña más. Sí, hay que hacer una campaña más fuerte. Dirigida. ¿Y la quinta uno se la puede ir a poner así nomás? Sí, sí. Ya pasamos los de 25 años ya. Ya, estupendo. Sí. Oye, era mi mami. Y alcalde, el último incidente, y no poco menor, que en algún momento en esta sesión lo tocó el concejal Ulloa, el disco para no doblar a la izquierda en el frente al Santa Isabel. Yo creo que a la final nos está generando puros problemas, le está generando a usted como alcalde problema, porque la gente, todo se le echa la culpa al alcalde en esta comuna. Entonces yo no sé si es derechamente ese disco lo podemos sacar, habría que hablar con tránsito, o y en su defecto, dejar sin efecto, redundando la expresión, todos los partes que hayan hasta el momento, porque usted tiene la potestad para hacerlo ante el juez de policía local, para dejar sin efecto los partes que hasta el momento estén cursados. A lo mismo que los partes que se han cursado en Ramón Subercazú por la línea continua, que también a mí me han llegado reclamos, y a él insisto, alcalde, que eso hay que enmendarlo. Yo no sé si lo enmienda el municipio, obras públicas, pero fíjese que le cuento que yo vivo en Los Almendros. Si voy de poniente a oriente, debiera ir a dar la vuelta a Los Pimientos para poder entrar a mi callejón, y la gente que viene de hacia arriba
para doblar al esquinazo, al vaivén, debiera venir a dar la vuelta acá en la Shell, adentro de la Shell. Entonces tenemos un problema y la gente reclama contra nosotros, contra la autoridad, contra Carabineros, diciendo que esto a la final es solamente para sacarle plata a nuestros vecinos. Entonces yo creo que propongo así derechamente que habría que, porque la solución va a estar una vez que esté hecho la pista de desaceleración. Mira, claro. ya tantas veces lo he dicho que ya pero me lo aprendí. Pero para abajo, pero para arriba está lo otro que decís tú, porque sí, está como en línea continua. Esas son dos cosas distintas. Me gustaría que, y yo creo que es el sentir también de los concejales que estamos acá, poder que usted, dos iniciativas. Uno, retirar el disco, doblar a la izquierda, porque mayormente no se hace taco. No se hace taco. Y dejar sin efecto partes que se hayan cursado hasta el momento, porque son vía telemática, los partes que se han realizado. Voy a chequear el tema yo con lo del tema de la línea continua lo hablé con el director de vialidad, me dijo no, que eso tenía que ser así, pero obviamente fue una llamada informal. Voy a pedir una reunión formal para plantearle las dos alternativas. Esperemos que... Sí, yo creo que hay que revisar la viabilidad jurídica en cuanto a sus facultades y la posibilidad de poder dejar sin efecto esas partes primero. Entiendo que lo de vialidad a lo mejor podría tomar más tiempo incluso. Claro, pero lo más rápido. Claro, como medida alternativa poder dejarlo sin efecto. Pero hay que chequearlo de acuerdo con la ley. Ya. Estaríamos. Siendo las 11, cerramos la sesión. Todo.